7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, el embajador del Estado israelí en México, Jonathan Pellet, reveló que los equipos negociadores de ambos países se preparan para actualizar este acuerdo en el que se prevé crear un marco para las inversiones y disposiciones en materia de servicios. En particular, el Tratado de Libre Comercio con México ha sido muy beneficioso en estos últimos años, pero sentimos que ya llegó el momento de actualizarla e incluir cosas como inversiones, servicios y otras cosas que no eran en su momento digamos, vigentes en el año 2000 cuando se firmó el tratado. En entrevista con el financiero Bloomberg, el embajador Pellet aseguró que ya se ha definido una agenda para iniciar la actualización del tratado entre ambos países. Sería realmente en la agenda nuestra para este año y para el año que viene tener una negociación entre ambos países para actualizar, no es renegociar, sino es actualizar el Tratado de Libre Comercio para que incluyera estos temas que mencioné antes y para también ampliar ambos mercados. Creo que también hay un interés por parte de México de poder exportar más, porque hoy en día Israel exporta mucho más de lo que México exporta. Y Bloomberg informó que ejecutivos de una compañía israelí, Magal Security Systems, mostraron ayer en Estados Unidos su producto Fibre Patrol para la construcción del muro en una conferencia sobre seguridad fronteriza. Esta empresa también ha dividido con sus vallas las fronteras de India, Pakistán, Israel, Líbano, Israel, Siria, Israel, Jordania, Israel, Egipto, Bulgaria, Serbia y Eslovenia, Ucrania. Vamos a una pausa al regreso.